Bendiciones a todos, amigos. Gracias nuevamente por estar aquí una vez más. Les saludo aquí, Noisita. Y vamos a cocinar nuevamente. Ahora, amigos, les traemos una nueva receta muy deliciosa. Vamos a cocinar un delicioso jamón horneado. Acompáñenme. Amigos, les vamos a decir lo que vamos a necesitar para hacer este delicioso jamón horneado con piña, ¿verdad? Mira, aquí tengo 3 libras de jamón, tengo clavos de olor, lo más que vamos a necesitar unos 15, 20 clavos de olor. Aquí tenemos clavos de olor, tenemos el almíbar de fresa, de la fresa que vamos a ponerle, ¿verdad? Para adornar el jamón. Tenemos almíbar de piña. Le vamos a poner azúcar morena, le vamos a poner una cucharada de maicena. Aquí tenemos las cherry, miren, que son muy deliciosas. Le vamos a poner cherry, aquí tenemos la piña, ¿verdad? La piña. Y le vamos a necesitar estos palitos estos, ¿verdad? Que le ponemos siempre a las comidas. A mí voy a preparar aquí, ¿verdad? Hacer una mezcla aquí con el almíbar de piña, ¿verdad? Mire, todo esto va a ir junto así. Le vamos a poner azúcar, no es mucho azúcar, corazones, ¿verdad? Azúcar. Y le vamos a poner, bueno, ahorita vamos a mezclar esto así. Miren, todo esto se lo vamos a mezclar así. Porque esto va a ir junto con el jamón, ¿verdad? Ahora aquí tenemos esto mezclado. Ahora lo vamos a poner, aquí tengo yo este recipiente aquí, ¿verdad? Donde vamos a poner el jamón. Aquí estoy poniendo yo, miren, el jamón. Ustedes pueden pedir, cuando vayan ustedes al súper, ¿verdad? A comprar el jamón, ustedes pueden pedir que se lo corten un poquito gruesito, ¿verdad? Bueno, yo así lo voy a hacer, ¿verdad? Porque también hay del otro jamón también más grueso, ¿verdad? Que usted también, si a usted le gusta, pues también, ¿verdad? Usted lo puede poner así también. Miren, corazones, yo lo estoy poniendo así. Y le voy a poner el almíbar de piña que le dije, ¿verdad? Miren, yo aquí tengo. Yo lo voy a poner así para que esto se vaya agarrando los sabores del jugo, ¿verdad? Miren. Miren, yo lo voy a poner así. Todo esto va a agarrar los sabores. Y lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar por una hora. Por una hora lo vamos a dejar para que los sabores se vayan penetrando, vayan agarrando, absorbiendo el sabor a la piña, ¿verdad? Y después vamos a regresar y yo les voy a ir diciendo paso a paso cómo lo vamos a hacer este jamón horneado con piña. Ya pasaron una hora, ¿verdad? Donde lo tenemos aquí, ya miren, en almíbar, miren, aquí está ya absorbió los jugos de la piña, ¿verdad? Que le pusimos del almíbar. ¿Vieron qué delicioso? Ahora lo vamos a seguir. Vamos a poner la piña, las rodajas de piña. Vamos a ir poniendo la piña aquí, ¿verdad? Para adornar aquí. Miren, aquí le vamos a poner, aquí, amigo. Le vamos a ir poniendo para que todo esto se vaya absorbiendo muy bien, ¿verdad? Amigos, les invito a que se suscriban, que vean este canal Olivos en tu Sartén y que se suscriban. Suscríbanse, amigos bellos, para que sigamos cocinando aquí con Noisita. Miren, aquí ya le puse yo la piña, le vamos a poner la piña. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a poner las cherries, amigos. Miren, yo le estoy poniendo ya las cherries, miren. Yo se las estoy poniendo así para adornar este delicioso jamón que estamos haciendo, ¿verdad? Quiero que ustedes me acompañen a hacer todo esto, este proceso de hacer este jamón. Va a quedar muy bueno, amigos. No es porque yo lo estoy haciendo, pero yo sé que ustedes también lo van a hacer de exquisito, amigos. Miren, aquí estoy yo ya adornando el jamón con la cherry.
Los invito, amigos, para que ustedes lo hagan para Navidad. ¿Verdad? Miren. Para Navidad lo pueden hacer ustedes aquí. Esto va a quedar delicioso, mis amores. Miren, corazones, aquí estamos haciendo esto para que todos participemos en la cocina. Miren, aquí ya está. Vamos a poner esto aquí. Amigos, yo aquí ya puse la piña y le puse las cherries, amigos. Miren, aquí está en el jugo de almíbar de que le pusimos. Ahora le vamos a poner los clavos de olor. Miren, le vamos a poner los clavos de olor aquí a un ladito así. Los más son unos 20 clavos de olor, ¿verdad? Se los vamos a ir poniendo así. Así, miren, amigos. Y si no, usted se los pone como usted quiera, ¿verdad? Aquí es al gusto, amigo. Aquí es al gusto del cliente. Miren, aquí. Es para que esto vaya agarrando olor y sabor, ¿verdad? Así es que miren, corazones, esto va a quedar así. Amigos, ya le pusimos los clavos de olor. Ya tiene todo aquí listo. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a tapar. Miren, yo aquí ya tengo este papel de aluminio aquí. Lo vamos a tapar. Porque esto lo vamos a llevar por 2 horas al horno. Usted lo va a estar chequeando, ¿verdad? Para que no se le vaya a quemar ni se le vaya a consumir el almíbar que le hemos puesto al jamón. Entonces lo vamos a llevar al horno por 2 horas. Mire, así ya tapado. Lo vamos a llevar al horno así por 2 horas. Y usted lo va a estar chequeando, mis amores. Usted lo va a estar chequeando que no se le vaya a consumir y que esto va a agarrar sabor, ¿verdad? Y lo va a estar viendo cada 10 minutos para que usted vea cómo le va a quedar. Amigos, yo aquí tengo... Aquí tengo el almíbar, ¿verdad? De las cherry que sacamos, ¿verdad? De las cherry. Y aquí tengo la cucharada de fécula de maíz. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a poner la cucharada de fécula de maíz aquí. Miren. Y lo vamos a mover aquí. Porque esto lo vamos a llevar al fuego para que se espese. Y este es lo que le vamos a poner al jamón con piña que estamos horneando. Aquí tengo esta cacerola, miren. Yo aquí voy a poner esto con la fécula de maíz que le puse. Porque de aquí vamos a sacar como una poleada, le voy a decir, más bien dicho, ¿verdad? Esto para que se espese. Mire, esto ya se va a espesar. Mire, esto lo vamos a menear así, a mover un poquito así, despacito, ¿verdad? Para que no se vaya a pegar. Porque esto se lo vamos a poner al jamón. Esto lo más que lo... un minuto lo más. Amigos, ya está el jamón con piña horneado. Miren cómo nos quedó. Nos quedó bien delicioso. Aquí le estamos poniendo la fécula de maíz con el almíbar que teníamos, ¿verdad? Que les enseñamos. Entonces, miren, aquí está ya. Miren, esto quedó delicioso. Ustedes lo pueden hacer para Navidad. Miren, aquí está muy delicioso, nos quedó. Amigos, ya me voy a despedir. Ya hicimos el jamón con piña horneado. Quedó delicioso, mis amores. Pueden ustedes hacerlo para la Navidad. Les va a quedar muy delicioso. Y espero que lo hagan. Les invitamos nuevamente para que regresen con nosotros, ¿verdad? Aquí cocinando con Noisita. Gracias, amigos, por todo. Y una vez más, bendiciones. Y hasta pronto. Que disfruten este horneado de jamón con piña.